fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Melchor, Gaspar y Baltasar. Bienvenidos a Pola de Lena. Seguro que ya han sentido en el recorrido por sus calles el calor de esta tierra que siempre recibe con los brazos abiertos. Gracias por su disposición para recibir a los niños en esta tarde, previa a una larga noche de trabajo. Y por supuesto, muchas gracias a la asociación Moviéndonos por Lena por preparar con tanto mimo y tanto cariño su viaje desde el lejano Oriente. Gracias a ellos también por pedirme que lo recibiera. Es un honor. Me dicen que narre su historia, la de los tres reyes magos del lejano oriente que llegaron a Belén guiados por una estrella. Iban a celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret y le llevaron tres presentes, oro, incienso y mirra. Ojalá hoy, en unas horas, lleven a todos sus niños algún regalo. De hecho, ese va a ser uno de mis deseos para esta noche, la más mágica del año. Que deje de haber desigualdades entre los niños del mundo. Unas desigualdades marcadas en esta realidad social tan difícil y dura para tantos por algo tan aleatorio como el país o la casa en la que naces. Es imposible no recordar en una noche como esta a los miles de niños que esperan a las puertas de Europa, en campamentos de refugiados, enjaulados por unas políticas tan inhumanas que no permiten ni un alivio, ni siquiera la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. También imposible no recordar a todos los que han pedido este año a los reyes salud, ese regalo tan grande y que tanto se anhela cuando falta en la familia. Ojalá salud y ojalá el bienestar para todos los hogares, la calma, la unión y que nunca falte un plato a la mesa. Y aunque sea tópico, aunque todos lo pidamos, también amor, que todos tengamos un abrazo que calme los dolores, la ilusión, que no nos levantemos ni un día sin ganas de hacer de este un mundo mejor. ¿Y quién lo iba a decir? También carbón. Ojalá los Reyes Magos de Oriente pudieran arreglar esta noche el difícil momento para esta tierra. Nuestras cuencas mineras que tanto dieron y a las que ahora quieren dejar sin nada. Ojalá nos trajeran alternativas para que estos valles, tan llenos como estuvieron siempre de solidaridad y de entrega, no queden vacíos.
No me quiero alargar más porque sus majestades tienen por delante una jornada de trabajo casi infinita y algunos no pueden esperar más ya por un revoltijo. Así que la magia de esta noche de Reyes nos dure para todo el año. Gracias. Ay, qué risa, por favor, qué risa, qué...